Aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en la sintonía de TVD, Primera Plana. Gracias por seguirnos a través de las diversas plataformas de este espacio de TVD Primera Plana y de Soledad Durazo. Estamos transmitiendo este jueves 27 de enero, agradeciéndole como siempre la confianza que le otorga a este espacio para informarse. Le agradezco de antemano que comparta los contenidos que le estamos ofreciendo esta tarde. Y le invito a que, como siempre, nos haga llegar sus quejas, sus sugerencias, sus puntos de vista a través de la página que tenemos en Facebook, es Soledad Durazo Denuncias. Ahí estamos para servirle también. Vamos a un adelanto de lo que hemos preparado esta tarde para ustedes. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y de esto hablaré con el pastor judío del Templo Colosense, Fidel Sánchez. En entrevista, Manuel Molina, para hablar de la necesidad de una nueva apuesta estratégica en Sonora para continuar creciendo. También charlaré con Norma Castelo, presidenta de la Asociación Exatec Sonorense, sobre el maratón virtual próximo, Tractec 2022. Y con Jesús Guadalupe Muñe, madre de un joven desaparecido en Nogales. Quédese con nosotros. Bueno, pues es parte de lo que hemos preparado para ustedes esta tarde. Y como ya le adelanté, este día es la conmemoración de la memoria histórica de las víctimas del Holocausto. Yo le agradezco mucho al pastor Fidel Sánchez, pastor judío del Templo Colosenses, que esta tarde establezcamos comunicación vía videollamada. Pues para hablar, pastor, sobre la importancia, sobre la trascendencia de este día, si gusta activar su micrófono, por favor, para que ya estamos en contacto. ¿Qué hay que conmemorar, pastor? Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Gracias primeramente por el espacio y quiero pues reiterar nada más cuando nosotros hacemos la marcha, hacemos conmemoración al Holocausto judío, la muerte de 6 millones de judíos. Hoy hemos visto cómo se ha recrudecido el antisemitismo y no nomás hablando acerca de la raza judía, también hemos visto cómo otras razas minoritarias han sido víctimas de genocidios y quizás por la falta de difusión o no sé cuál sea el motivo, han quedado como en el olvido. Nosotros no queremos que pase esto que le pasó al pueblo de Dios, al pueblo judío, y hacemos a nosotros esa conmemoración. Sabemos que en 1945 fueron liberados de los campos de exterminio por las tropas rusas, pues, el pueblo de Dios, y queremos nosotros que no se olvide eso, porque hoy vemos lamentablemente cómo la sociedad, no nada más hablando al pueblo judío, sino también hablando de sus compañeros de oficio o de profesión, como los periodistas, aún hablando de los policías, cómo han sido muertos en el deber que ellos profesan, y pues es lamentable y queremos nosotros contribuir a la paz y que quede ese antecedente que cada año, y no nomás ese año, todos los días de nuestra vida, estar contribuyendo para la paz. Sí, porque pese a todas las evidencias que existen, resulta increíble, pastor, cómo muchas personas todavía dudan de que el Holocausto haya sido como hemos conocido que fue. Es increíble también y cuántos chistes de mal gusto se hacen con el pueblo judío. Así es, Soledad.
vemos cómo se mofa, hay ciertas, ¿cómo podría llamarle? Universidades o escuelas donde en ciertos países tratan de minimizar en sus alumnos el impacto o la atrocidad de este genocidio, diciendo que no fue gran cosa, dicen ellos. Diario en las sinagogas de nuestros hermanos judíos alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Israel, e incluso hoy en la marcha se nos acercó una persona diciendo cosas también ahí, y es algo tan evidente hoy en día, pero que quizás ante los ojos del mundo pasa todo como normal, porque pues la maldad así está. Ahora, sirva la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, pues para como sociedad reflexionar en el sentido de la importancia de ser tolerantes, de aceptar la diversidad, pastor. Así es, fíjense, nosotros nos sorprende mucho que, hablando del tiempo de la Alemania nazi, como una sociedad tan culta, tan avanzada, tan preparada, por decirlo así, a su tiempo, a su época, llegó a un momento pensar que el pueblo judío, simple y sencillamente por ser el pueblo de Dios, no tenía derecho a vivir o no eran igual que ellos. Hoy lo podemos ver con diferentes minorías, que la misma sociedad ha segregado o los ha etiquetado y los ha puesto así como en el olvido. Y creo que es deber, no nada más nosotros como pueblo de Dios o como pueblo cristiano, sino de la sociedad en general, de hacerlos parte, no de segregarlos, sino hacerlos parte. Pero pues hoy hay una palabra que se llama homofobia, que quizás pues se ha implementado mal, pero mucha gente como que les tiene fobia a ese tipo de personas o razas minoritarias, y pues no debemos nosotros ir en la corriente de esos pensamientos. Lo que nos debe de enorgullecer a nosotros como hombres o avergonzarnos es nuestra mente, nuestros pensamientos, que a fin de cuentas es lo que somos, el interior es lo que somos, y debemos fortalecer nosotros el amor, la humildad, la bondad para con nosotros y con nuestros prójimos. ¿Dónde está el templo colosenses, pastor, y cuáles son las actividades que realizan? Nosotros nos congregamos por el nombre, hacemos alusión a un libro, a una carta del apóstol Pablo, los colosenses. Nosotros nos congregamos ahí en la colonia El Coloso, y tenemos actividad los lunes, oración a las 6:00 p.m, martes, jueves, servicio de culto a las 6:00 p.m, martes y jueves, y los domingos a las 10:00 a.m. tenemos culto. ¿Cuántos somos? Alrededor de unos 15, 20, pero alrededor del mundo. Hablando de la Iglesia de Jesucristo de las Américas, el compañerismo es muy grande. Estados Unidos, en Cuba, en España, en varias partes del mundo está presente la Iglesia del Señor Jesucristo de las Américas. ¿Cuál es el punto fundamental, el centro de lo que ustedes procuran difundir? En sí somos una iglesia cristiana. Y el centro es el Señor Jesucristo, el amor, la bondad, la tolerancia, siempre y cuando eso no contravenga los principios de Dios. O sea, no nos gusta la injusticia, no nos gusta lo que es en contra a lo establecido por Dios, pero tampoco toleramos, o por decirlo así, caemos en el juego del pecado. Pues sabemos nosotros que hay muchas injusticias hoy en este tiempo, pero también los principios de la palabra del Señor nos dan margen para saber dónde y hasta dónde podemos nosotros ayudar o no ser parte de algo. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la videollamada esta tarde en el marco de la conmemoración en memoria del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted y un saludo a todos.
Muchas gracias. Es el pastor judío del Templo Colosenses, Fidel Sánchez. Vamos a una pausa, volvemos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Continuamos con más información. Un juez federal ordenó mantener en prisión preventiva justificada al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, al considerar que prevalece el riesgo de que se dé a la fuga. El tribunal ordenó al mismo tiempo revisar nuevamente la petición de la Fiscalía General de la República, sin dar oportunidad a esta ni a Lozoya de emitir nuevos argumentos. Esto debido a que la Fiscalía acreditó, según informes de las autoridades, que desde el 2014 Lozoya cuenta con al menos 2 millones de euros de los que puede disponer libremente en su carácter de accionista de la empresa JF Holdings. Además, indicó que las penas máximas que puede enfrentar por los tres delitos por los que está vinculado a proceso, en el caso de ser declarado culpable, pueden incentivar su huida del país. Añadió que otro elemento con el que la Fiscalía General de la República acreditó la necesidad de mantener a Lozoya en prisión preventiva es que hasta ahora no se ha acreditado el pago de la operación del daño por el caso Odebrecht, calculado en 7 millones de dólares, ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que el exfuncionario presentó desde el 2020. No hay que olvidar, a propósito de tanta denostación que se hace al ejercicio periodístico, no hay que olvidar que precisamente la revelación de unas fotografías donde Lozoya estaba cenando muy a gusto cuando se suponía no debía estar absolutamente para nada fuera de la prisión preventiva, pues fue lo que presionó a la autoridad, que había sido muy diligente, muy, muy amable con Lozoya desde su traslado y demás. Fue la labor periodística de Luz Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza, la periodista que reveló estas fotografías y que dicho sea de paso, ha tenido, ahí tenemos la foto en referencia, dicho sea de paso, Lourdes ha tenido que soportar una serie de cuestionamientos públicos y bueno, ya sabe usted cómo se las gastan las redes sociales. Pero aquí la cuestión de fondo, la cuestión de origen es que la autoridad mexicana ha sido muy amable con Lozoya, quién sabe por qué. Son las 13 horas con 15 minutos. Quiero agradecer muchísimo a las personas que se están reportando. Acá Denise me está mandando algunos mensajes. Ivonne Gaona. Hola, Ivonne. Me dice, éxito continuo. Interesante escuchar a este pastor, otra iglesia cristiana. Gracias, Ivonne. Fabiola Sánchez nos da las buenas tardes. Berta Llanes, comadre, buenas tardes. María Eugenia Jaime, lastimosamente no hemos aprendido nada como sociedad. Hoy en día esas atrocidades siguen pasando, el odio y la intolerancia que se generan desde quienes nos gobiernan es lo peor, porque como sociedad estamos divididos y eso no abona en nada. Vamos empezando, sumando y haciendo lo correcto desde nuestras trincheras, apostarle a hacer lo correcto y vivir en paz. Híjole, cómo tiene razón. Flor Ayala, saludos, Sol. Gracias, Flor. Qué gusto saludarte también.
Por acá tengo más. Me dice Berta, continúa la vacunación del tercer refuerzo en el Centro de las Artes de la Unison. Mucha fila, pero avanza rápido. Hasta aquí mi reporte. Ayer, precisamente al salir del Noti, me llamó una persona para comentarme que tuvo una mala experiencia allá en la universidad, porque la persona que le tocó atenderla, ella fue porque tiene CanSino y piensa salir próximamente a los Estados Unidos, y iba por la Pfizer, y le dijo, bueno, la trató muy mal. La trató muy mal. Lo que se me hace, pues, la verdad, las cosas, pues el prietito en el arroz, porque la verdad es que hemos recibido muchas y muy buenas expresiones con relación al comportamiento de la gente en la vacunación. Bueno, ahorita sigo con los saludos. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, por atender nuestros contenidos y por compartirlos. Vamos a la pausa breve, volvemos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. ¿Dónde la gente necesita? Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Continuamos, gracias por estar esta tarde con nosotros y como ya le adelanté, está en videollamada Norma Castelo, presidenta de Exatec Sonorenses AC. Norma, ¿cómo estás? Hola, muy hola. Bien, buenas tardes. Buenas perfecto. Tardes. Sí. Hoy, bueno, Norma nos va a comentar sobre una actividad que están haciendo los Exatec sonorenses para precisamente apoyar a los estudiantes. ¿De qué se trata, Norma? Pues mira, esta es la octava edición que tenemos de nuestra carrera TrackTec. Las ediciones anteriores han sido siempre pues en forma presencial, ¿no? Y han sido geniales, pero pues evidentemente por la situación que estamos viviendo desde el año pasado, pues nos pusimos un poquito creativos, no queríamos cortar la tradición y decidimos hacer esta carrera en forma virtual. Entonces, pues de eso se trata, es que para invitarlos a que se inscriban en la carrera y que nos sigan apoyando en todas las actividades que hacemos de Exatec. La carrera es el 29 y 30, es sábado y domingo. Ajá, y es maratón. ¿Cuántos kilómetros? ¿Es maratón? ¿Es los 42 kilómetros? No. Es una carrera, tenemos tres, se pueden inscribir en cualquiera de las tres modalidades que tenemos, que son de 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10. Y okay. La pueden correr desde donde ustedes quieran. Digo, una de las ventajas de poder hacerla virtual es que la pueden correr, si quieren, en su caminadora, la pueden salir a correr al parque, o también vamos a tener varios puntos donde va a salir un grupo. No son, digamos que no son puntos oficiales, pero si quieren correr acompañados, obviamente cuidando su sana distancia y demás, pues pueden correr en la milla o pueden darle vuelta al Estadio Sonora. Pero la pueden correr donde quieran. Ajá, y es por ejemplo, alguien que se inscribe a los 10 kilómetros, ¿tiene que hacerlos el mismo día, ya sea el sábado o el domingo, o puede hacerlo en dos partes? Puede escoger lo que, dependiendo de lo que su condición física le permita, pero los puede correr en un solo día, o si quiere correr 5 un día, 5 el otro, 2 y 8, como lo quiera hacer. Nada más tiene que registrar su tiempo en la aplicación de Trotain. Y ahí pues va a quedar registrado, van a recibir su medalla virtual y pues el reconocimiento de su participación en la carrera. Uh-huh. Excelente. Ahora, esta actividad la hacen ustedes los Exatec sonorenses para apoyar
a estudiantes, estudiantes del TEC, ¿cómo los apoyan y a cuántos apoyan? Mira, ya tenemos muchísimos años apoyando desde que se creó la asociación. Uno de los objetivos principales es ayudar a estudiantes que ya tienen beca, pero que necesitan como ese empujoncito para seguir estudiando, ¿no? Y actualmente tenemos 36 estudiantes que reciben un apoyo mensual, pues para darles ese empujoncito que necesitan, ¿no? Y que puedan seguir estudiando sin descubrir a lo mejor otras cosas. Y todo esto, todo lo que se recaude es para poder, pues para que la asociación los pueda seguir apoyando. Una parte se va directamente pues a ese apoyo y otro para que pueda seguir funcionando la asociación. Bien. La verdad es muy buena causa, sí. La verdad sí, y yo recuerdo hace como 3 años me tocó hacer esta carrera exitosísima, cuando todavía podíamos, con aquella normalidad que teníamos, ¿no? Hace unos años, y muy bien organizada, mucha gente, recuerdo, ojalá que hoy no sea la excepción. ¿Dónde se pueden registrar los y las participantes? Se pueden registrar en línea en trottime.com.mx. Cuando se registren, pues obviamente les va pidiendo sus datos, escogen la carrera, los va llevando. Es muy sencilla la página, sí. Y es muy sencillo registrarse, trottime.com.mx. Excelente. Ellos nos están apoyando con el tema de la virtualidad para la carrera, pero sí, como decías, la carrera, cuando te tocó participar a ti, pues muy padre, salimos desde TAES, se junta muchísima gente, hay un muy buen ambiente, hay botargas, hay comida, está toda la porra esperando a que lleguen los que salieron a correr. Entonces, con todo el favor de Dios, esperamos que el próximo año ya lo podamos retomar. Ojalá que las condiciones nos permitan hacerlo otra vez. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, Norma, ¿algo que no te hayas preguntado sobre la carrera que consideres importante destacar? Pues nada más, reiterarles la invitación y que si dicen, oye, no corro, no voy a correr, no importa. El chiste es que se sumen, que ahorita podamos seguir apoyando a estos estudiantes que tienen tantísimo potencial y que, pues nada, que nos ayuden, que se sumen siempre, ojalá que siempre se puedan sumar a estas causas. Muy bien. ¿Cómo va el negocio? ¿Perdón? ¿Cómo va el negocio? Ay, pues bien. ¿Cómo va Pastelo? Muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido... Oye, Norma, déjame presumirle al auditorio que tú eres la creadora de Pastelo. ¿Cuántos años tienes ya con el negocio? 20 años. ¿20 años? 20 años, sí. Oye, ¿te acuerdas que, o sea, empezaron ahí en la Centenario? Me acuerdo, ¿sí? Un espacio reducido ahí en tu casa. En la ¿Y cocina? ¿Y ahora cuántas sucursales son? Ahorita somos 6 sucursales. 6, ajá. Y de esas 6, pues 3 tienen café. Así es que... cuando se puedan escapar, los esperamos a tomarse un café y que nos dejen seguirles endulzando el día. Oye, Norma, ¿y cuál es el pastel que más te piden, Yo creo que uno de los consentidos es el Saratoga. ¿El Saratoga? Te iba a decir, Saratoga. El Saratoga es así como, ajá, para olvidarnos un ratito de la dieta, ¿no? No, ver, cuando tú entras a pastel no cuentas ni calorías. Todo es libre de culpa. Bueno, hoy, Fíjate, Soledad, que sí quiero que no se me pase, pues agradecer a toda la gente que ya se ha inscrito y también a los patrocinadores que nos han hecho posible realizar esta carrera de forma virtual. Entonces, pues gracias a todos. Gracias, sí, a todos. Sí, por supuesto. Pues nada, aquí te están comprometiendo, dice Jesús Robe. Qué rico que regalen un pastel semanal. Bueno, lo platicamos. Pues te llevamos, hola, ¿cómo no? ¿Por qué no? Ok, claro. ya me comprometieron, ya te lo llevo. Bueno, aquí el primero en anotarse en la lista va a ser Jesús Robe, que es el que lo rifen o hagan una trivia a los que... siempre estamos al pendiente del mejor programa. ¡Mándese! Gracias. Yeah. Sí, bueno, Norma, que todo sea para bien de la causa que promueven ustedes desde la asociación. Muchas gracias y mucho éxito. Al contrario, muchas gracias. Gusto en saludarte, Soledad. Igualmente, Norma. Adiós. Okay. Bye, bye. Ah, vamos a la pausa. Ah, no, antes de la pausa, verás, tengo Denise, sí. Me da tiempo, ¿verdad? Pedro Moreno me dice buenas tardes, Soledad, Eli Antunes también,
Chicalista, buenas tardes. Angelina Valdés, buenas tardes. Sandra Vega, buenas tardes. Ana Barancini, saludos, gracias. Lupe, Lorenia Bey, ¿dónde andarás, Lupe, ahora? Saludos. Gabriela Comchile, saludos, Soledad, bendiciones para ti y tu equipo. Muchas gracias, Gaby. Creo que son todos ya, Deni. Felicidades y saludos a la Normita Castelo, dice Gabriela Comchile. Heidi Alegre, saludos, dos bellas y triunfadoras. Gracias, Heidi. ¿De cuál pastel quieres? Ahora sí, vamos a la pausa, volvemos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Son de la gente necesitada. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Continuamos, como le adelanté, está en videollamada Manuel Molina, a quien le agradezco que acepte esta comunicación para comentarnos sobre esta iniciativa, Manuel, la necesidad de crear, de hacer una nueva apuesta estratégica en Sonora para continuar creciendo. ¿De qué se trata? Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad, me da mucho gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio. Gracias por tenerme. Pues básicamente yo tengo 5 o 6 años que regresé a Sonora después de toda una vida de allá en el mundo corporativo y me he dedicado a tratar de cambiar las cosas que hicieron que yo me tuviera que ir del estado, ¿no? Me fui. ¿Por qué te fuiste, Manuel? En busca de oportunidades. Yo nací en Navojoa y bueno, tengo 52 años en aquel entonces y no tenías activos para ponerlos a trabajar, tierras o sembrar o lo que tú quieras. Total, es que me fui y tuve pues literalmente 20 años de vida corporativa, trabajé en multinacionales, me movieron de país en diferentes ocasiones y ahora que regresé, pues decidí dedicarme a eso, a tratar de cambiar las cosas, pues mejorar la economía, que la gente, que los jóvenes en Sonora tengan una vida mucho más digna, con mucho más oportunidades y que no se tengan que ir. Y pues ahora se está dando toda esta oportunidad porque ya el mundo se globalizó con la tecnología. Entonces ahora podemos aprender mucho más rápido, crear ese conocimiento para que más gente aprenda y que más gente cree. Entonces, pues básicamente la iniciativa está enfocada a eso. Hace 5 años empecé con otro proyecto que se llamaba Sonora Lab y en Sonora Lab pues estuvimos junto con la Universidad de Harvard, capacitamos a más de 1,500 sonorenses y certificamos a 213 a través de la Universidad de Harvard en mejores prácticas para innovar, para crear. Se crearon 91 startups o empresas de impacto ambiental, 35 artículos científicos, 25 proyectos de vinculación entre universidades y empresas. Tuvimos muy buenos resultados. Sin embargo, pues bueno, esos proyectos no, yo los he hecho siempre por un lado, no me generan ingresos a mí, yo los hago por querer cambiar. Yo soy consultor y doy servicio a empresas. Todo ese trabajo que hice lo hice pues literalmente pro bono, ¿no? Y ahora he creado una organización que se llama The State of Bison.
Más que hablar de State of Bison, Soledad, creo que es importante, y porque tenemos poco tiempo, de hablar sobre los problemas que queremos resolver en State of Bison. En el estado de Sonora, pues traemos el impacto de la pandemia. Se cerraron MIPYMES por falta de liquidez y por falta de apoyos, ¿no? ¿Cómo reactivar la economía desde el proyecto que estás impulsando, Manuel? Pues en realidad el proyecto en el que yo estoy impulsando está más a largo plazo, Soledad. O sea, tenemos ciclos de gobierno muy cortos y los ciclos de innovación son muy largos. Entonces, los gobiernos, tenemos un gobierno municipal de 3 años y tenemos un gobierno estatal de 6 años. Pero para poder cambiar las cosas en el estado necesitamos entre 15 o 20 años. Entonces, entre ciclo y ciclo se pierde continuidad de iniciativas. Es precisamente la importancia de sacar todo este proceso de innovación y organizarnos como sociedad. Y eso es lo que hace The State of Bison, ¿no? En el estado ahorita traemos a largo plazo los principales retos que traemos es la falta de complejidad y diversidad de la canasta exportadora. O sea, las cosas que sabemos hacer y que estamos exportando son muy poco complejas, son ubicuas, entonces no generan tantos ingresos para el estado. La industria automotriz pues fue un boom, inició hace 30 años, pero ya éramos, Hermosillo era una de 9 ciudades, ahora es una de 30 que hace lo mismo. Entonces, la complejidad es bien importante. El tema es de que para poder hacer cosas más complejas necesitamos más conocimientos, mayor diversidad de conocimientos. No necesitamos gente nomás más inteligente, necesitamos que gente sepa hacer muchas cosas, se especialice para poder... Como que nos cuesta mucho trabajo innovar, ¿no, Manuel? Como que nos cuesta mucho trabajo a veces dar el siguiente salto. A mí me llama mucho la atención cómo existe una, en el sector ganadero, por ejemplo, básicamente lo que hace Sonora es exportar ganado en pie, ¿sí? Y luego importamos carne, pero el cuero, por ejemplo, los cuernos. Y lo mismo sucede con la minería. Lo que la verdadera transformación del estado, Soledad, y el secreto para el desarrollo es muy simple. O sea, consiste en expandir la base de conocimiento de todo el estado y aprovecharlo para producir y exportar una mayor diversidad de productos y servicios más sofisticados. Esa es. O sea, las ciudades y los estados que son capaces de expandir esas capacidades productivas hacia productos más complejos, pues tienden a crecer más rápidamente. Entonces, el tema es que de aquí a que aprenda toda la base instalada de toda la industria a hacer cosas nuevas, es un proceso muy lento. Por eso ahorita nosotros estamos empezando a empujar la conexión del diáspora de Sonora. O sea, toda la gente de Sonora que vive, trabaja o está jubilada en otros estados o en otros países, que tiene conexiones, que tiene conocimiento, que puede dar mentoría, que puede contribuir a la internacionalización de la economía de Sonora. Entonces, en una primera etapa en The State of Bison, eso es justo lo que estamos haciendo. Estamos creando una red de desarrolladores de software, de científicos, de artistas, de activistas, de emprendedores, de académicos, servidores públicos, toda la gente, empresarios, universitarios, toda la gente que quiera lo mismo, que quiera transformar. En una segunda etapa, y se puede ingresar a esa red y es gratuita a thestateofbison.com, el estado de Bison, pero en inglés, thestateofbison.com, y la red se llama Circo. En una segunda etapa, que estamos ya en proceso de abrirlo, es el laboratorio, el Bison Lab. Es un laboratorio. Otro problema que traemos es que las empresas grandes no están invirtiendo en investigación y desarrollo. Como siempre. Están asumiendo que la forma en que hacen negocio ahorita es la misma forma que van a hacer negocio en los próximos 10, 15 años, y eso no es así. Al mismo tiempo que eso está sucediendo,
el desempleo estructural cada vez se hace más grande, es decir, la desconexión de los planes de estudio con lo que necesitan las empresas no está. Entonces, los estudiantes brillantes de las universidades no traen juego, no se les está dando juego. Por otro lado, hay investigadores que generan patentes y esa investigación que nunca se convierte en innovación porque no se vincula con la industria, no existe esa difusión. Entonces, lo que piensa hacer Bison Lab es precisamente eso, es un laboratorio integrado por estudiantes brillantes de las diferentes universidades del estado. Incluso, estoy en conversaciones con el ITH, con la Unison, con el ITSON, con la UTH y con la Universidad de Arizona. Y vamos a, por ejemplo, la primer célula de trabajo va a ser de blockchain. Van a ser 30 estudiantes dirigidos por un investigador en jefe que va a dirigir la investigación en blockchain para negocios. Entonces, todos van a estar con sueldo. Y los sueldos los van a pagar las empresas patrocinadoras que potencialmente pudieran utilizar esas tecnologías que se creen. Eso es muy importante. A ver, ya debo mandar a pausa, Manuel, nada más un par de puntos aquí. Primero, Jesús te pregunta si siempre ha sido así de baja la exportación de cosas complejas en Sonora. No, hace muchos años, hace 30 años, el empleo se pasó del campo a la ciudad y Sonora le apostó a la manufactura. El tema es de que la proporción del empleo en manufactura en el mundo está bajando y México y Sonora no es la excepción. La proporción de empleo que está subiendo es la de servicios. La exportación ¿sí? de servicios. Entonces, de hecho, si tú ves la curva de la proporción del empleo en manufactura en el mundo y en Estados Unidos, es así, es una U invertida. Entonces, las cosas que hacíamos eran mucho más complejas. El tema es de que nos sentamos en nuestros laureles y no aprendimos a hacer cosas nuevas. De hecho, la mayor parte de las cosas que exportamos las hacemos desde hace más de 10, 15 años. No hemos aprendido. Sí, estás retratando ahora sí que la idiosincrasia, el perfil sonorense y a lo mejor mexicano. Pues. Y también, antes de irnos a la pausa, Chiquis, bueno, tu hermana te saluda aquí viendo a mi hermano, mis respetos y admiración, dice la Elda Molina. Bueno, bien, Manuel, yo te agradezco mucho la comunicación y por favor sigamos en contacto para ver cómo evoluciona y cómo hacemos que se sepa más de esta iniciativa. Te agradezco la oportunidad de conversar, Soledad, y te mando un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Manuel. Saludos. Vamos a una pausa, es breve, volvemos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Sí, adelante, por favor, Gerardo. ¿Dónde la gente necesita? Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Ya estamos de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir estos contenidos, por reportarse, por su confianza en los contenidos que le compartimos en este espacio. Dice Heidi, saludos a mi primo Manuel. Ah, bueno, ya no me dio oportunidad. Ojalá que Manuel esté viendo y escuche sus saludos. Muchas gracias también a Edith, Humberto, Natalia, Manuel, Julio,
Armando, Mayra, Luis, y Ivonne ya lo había dicho, dice Patricia, yo diría siempre 6 millones de seres humanos, judíos es una etiqueta, seres humanos matando a seres humanos, y la historia sigue en todo el mundo, nos debería dar vergüenza. Y también tengo pendiente acá un comentario que hizo la colega Sandra Romandía, en el sentido de que recomienda, es una edición especial del Holocausto hoy en Opinión 51. Sí, efectivamente, más adelante tengo la cápsula de Opinión 51 y viene es una edición especial sobre el Holocausto que escriben ahora columnistas judías y columnistas invitadas también de Opinión 51. Ya establezco comunicación con Jesús Guadalupe Muñe, madre de joven desaparecido en Nogales. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ok, ya activo el micrófono. Buenas tardes. Caramba, le iba a decir cómo está, pero es una pregunta tonta de mi parte. Evidentemente está angustiada. Así es, señorita. ¿Cuándo desapareció su hijo? El 22 de diciembre. Desde el 22 de diciembre. Así es. Sí. ¿Su hijo es autista? Tiene autismo, sí. Sí. ¿Cómo se llama y qué es lo que nos puede decir al respecto del tema? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Supongo fue el 22 de diciembre. ¿No ha tenido razón de él? Nada de razón de él. Nada. Sí ha hablado gente que te ha dicho, Andrés. Sí ha hablado la gente, nos ha dicho que lo ven en algún lugar, pero no vamos y no es cierto. Y él, pues lo anda buscando la AMIC, la Policía Municipal. Con las madres buscadoras, me han apoyado mucho, y pues no se ve mi hijo, no sale, pues. Sí, ahora, el 22 de diciembre salió, la pregunta, ¿él se movía solo o acompañado? ¿Por su condición necesitaba la asistencia o estar acompañado siempre de alguna persona? Él sí salía a la calle, salía, pues iba a las escuelas. Nosotros somos de Hermosillo y él iba a la escuela, iba en camiones, pues. Él se manejaba solo en los camiones. Pero él desapareció ahí en Nogales. Sí, él aquí en Nogales. Me vine a pasar vacaciones de Navidad aquí y apenas acabamos de llegar un día antes y se salió, pues. Pero también aquí conoce, porque aquí también hemos vivido. Se salió y presumiblemente tomó un camión y ya no lo volvió a ver. Pues no sé qué hizo, la verdad es que no sé qué hizo. Ajá. No, ahí no le puedo decir si agarró un camión o algo, no sé. ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos años tiene? 21, cumplió ahora el 22 de enero. Ajá. ¿Cuáles son las señas que particulares que nos puede compartir de él? Tenemos la imagen, pero para que también lo detalle, por favor. Pues es muy morenito, mide 1,80, pesa 94 kilos, es muy sociable, le gusta platicar mucho con las personas, con las mujeres, con las señoritas. Es muy educado. Uh-huh. Y pues es muy alegre, le gusta mucho la música, le gusta mucho escuchar música, bailar. Cuando se han reportado, cuando le han dicho que lo han visto, ¿dónde y cómo le han dicho que lo han visto? Pues me dicen un día después. Me dicen, sí. Lo vimos en el puente del Greco, pero ayer. Y me hablan un día después. Sí. Sí. Y, pues, y va usted y no lo encuentra, evidentemente. No, pues no. Y por ejemplo, cuando le dicen, lo vimos en el Greco, le dijeron en qué condiciones estaba o algo. Pues de vagabundo, descalzo, que lo han visto descalzo, me han dicho. Ajá. Pero nadie se atreve a tomarle una foto. Para yo corroborar si es él, si es mi hijo de verdad. Nadie le toma una foto. Nomás dice, lo vimos
en el Tianguis Canoas. Lo vimos en la Plaza Hidalgo, lo vimos allá, lo vimos en la línea. Pero sí, nada más, pues. Él desapareció el 22 y pues evidentemente ustedes dieron cuenta luego a las autoridades y han estado en comunicación, en contacto con ellas. Sí, sí, así es. Dile de todo el apoyo que el miércoles vino la amiga desde Hermosillo. Sí, sí, él acompaña a su hija ahí, sí, y igual si gusta entrar a cuadro para conversar con ella. Bueno, buenas tardes, ¿no? No soy su amiga, le ando ayudando aquí porque yo conozco Nogales y soy la que prácticamente la carga para arriba y para abajo. Le digo pues que sí, ella sí está muy nerviosa. El miércoles pasado vino el encargado de la agencia fiscal de Hermosillo y tuvimos una búsqueda masiva aquí en Nogales. El día jueves vino el comisionado de la búsqueda estatal y también tuvimos una búsqueda con ellos, nos han estado apoyando. Uh-huh. Ese aspecto de búsqueda. Hemos ido a Santa Cruz porque nos han dicho que allá anda, pero pues sí, la policía nos ha apoyado, pero pues sí, no, han sido llamadas que no son, pues que no, que se confundían por el hecho de que ser moreno, pero pues él mide 1.80 y las personas que midan, pues normalmente son de 1.60, 1.50 y nada que ver con las características. Hemos estado haciendo mucho énfasis en que mide más de 1.80, uh-huh. Que pesa más de 90 kilogramos, pues porque es más distinguido, más, es diferente, pues no es tanto de 1.60, 1.50. Sí. Por su condición, él luego se detecta que él es una persona especial, pues, por su caminado, claro, por su forma de mirar, de voltear, tiene sus rasgos autistas. Ajá. Eso es. Hay cámaras. Pregunta Carla Barbu, ¿qué ha pasado con las autoridades, cámaras de seguridad de la ciudad? ¿Hay? Que sí, pero que no sale nada. No sale nada, dicen, en las cámaras del C5. Que okay. No se ve. Bueno, Guadalupe, pues ahí está. Ojalá, dice Jesús, es muy triste lo que está pasando en Sonora. No nos debemos quedar calladas sobre las desapariciones. Es lo más doloroso para las familias. Yo conozco varios casos. Ánimo y fuerza a la señora Jesús. Muchas gracias. Pues sí, pues, pues aquí evidentemente usted se abraza a la fe, a la esperanza de encontrar a su hijo pronto y bien. Sí, muchas gracias por la entrevista y pues para exhortar a la gente si lo llegara a ver o que me apoye, claro, con una llamada, con una foto. Porque denos un número telefónico para compartirlo con el auditorio. 631-189-0182. 631-189-0182. Sí. Bien. Gracias y por favor nos mantiene al tanto. Ojalá que pronto lo encuentren. Ay, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Vamos a una pausa. Caramba, qué pesado este tema de las desapariciones. Qué doloroso. Vamos a una pausa. Volvemos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Sí, adelante, por favor, Gerardo. Son de la gente necesaria. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo. De primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Vamos ahora a información que nos tiene nuestra compañera Fátima Parra.
El atraso escolar se incrementó por la pandemia de COVID-19 y ha sido gradual con el paso de los meses, según una investigación de Mexicanos Primero. Para combatir el rezago educativo, es necesario que alumnos regresen a las aulas con las medidas sanitarias correspondientes, señaló Cecilio Luna. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia mencionó que las clases presenciales son parte del desarrollo de los menores y les ayuda a fortalecer cuestiones cognitivas. Ante el regreso a clases y disponibilidad de la mayoría de las escuelas, se invita a que tomen las clases presenciales con todos los protocolos sanitarios del mundo, verificando el primer filtro, que es en el hogar, y el segundo en la escuela, dijo. Una vez que los niños y jóvenes acudan a clases presenciales, afirmó que se podría tener una nivelación académica en los estudiantes. Para Soledad Durazo en TVD, Fátima Parra. Gracias, Fátima. Vamos a ver qué nos trae hoy Opinión 51. Hoy no es un día como cualquier otro. El 27 de enero de 1945, un frío sábado de invierno, las fuerzas rusas liberaron el campo de concentración Auschwitz y el mundo tuvo certeza del horror de la persecución y exterminio contra los judíos. La ONU definió desde el 2005 esta fecha como el Día Internacional en Memoria del Holocausto. Hoy, las columnistas de Opinión 51 ponen en relieve esta conmemoración con sus propias historias de vida, anécdotas, sufrimientos y reflexiones. En 70 años va a ser gracioso hacer burla de los feminicidios de Ayotzinapa o del bebé Tadeo, pregunta de frente a Dina Chelminsky. Ella, una mujer judía que creció escuchando las anécdotas de su abuelo proveniente de Polonia, describe mejor que nadie lo que es escuchar chistes antisemitas porque, además, no solo afectan a los judíos, sino que esas mentes sin conciencia alimentan burlas contra otros grupos como los homosexuales, las mujeres y quienes les parecen diferentes. Y no, nunca va a transcurrir suficiente tiempo para que lo que ocurrió ahí, las millones de personas, gitanos, judíos, homosexuales, prisioneros de guerra, quienes fueron aniquilados sistemáticamente por una devastadora distorsión de una sociedad enferma, deje de ser lo que es. El horror absoluto, dice Susana Moscatel. ¿Cuándo ha transcurrido suficiente tiempo para que una tragedia pueda banalizarse o hacerse un meme? Hay cosas que nunca, nunca podrán ser divertidas y tenemos que entenderlo. El dicho que reza solo falta que los buenos no hagan nada para que el mal triunfe, resulta acertado, escribe Mónica Hernández Mociño, una de las plumas invitadas de esta edición especial. Y se refiere al episodio de la maestra del Centro de Estudios Superiores de San Ángel que hizo un chiste antisemita y en una de sus clases y fue exhibida en redes sociales. ¿Cómo debieron reaccionar los demás alumnos que no dejaron la sesión, contrario a la compañera que sí se fue? Conmemorar implica aludir al lado menos feliz de la memoria en un acto necesario. Y debemos seguir haciéndolo, ¿por qué? Reflexiona Linda Tach Saga, porque si en verdad hubiésemos aprendido del pasado y las conmemoraciones, hoy seríamos incapaces de pasar por alto los discursos de odio que se replican desde las esferas más altas del poder y atizan la violencia de género, el feminicidio, la censura y la muerte de periodistas, las violaciones a los derechos de las personas LGBT+, migrantes, afrodescendientes, científicos, académicos y muchos otros. Hasta que haya respiración y haya vida, entonces debemos seguir recordando, aunque duela. Lea Opinión 51. Suscríbase a www.opinion51.com. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por habernos seguido esta tarde. No se olvide usar el cubreboca y quédese en las señales de TVD. Ya viene el maestro Luis Quirín con De Primera Mano. Gracias. Buena tarde.